El salón de actos volvía casi a la normalidad en el aforo permitido para escuchar a Carlos Pajuelo, divulgador de temas vinculados a la educación y la familia. El tema de la educación positiva y el control de las emociones en la tarea de educar fue ofrecido, como siempre, con mucho humor y de manera muy cercana por Carlos Pajuelo, con quien charlamos minutos antes de comenzar su ponencia, su exposición, en este caso organizada por el Programa de Prevención de Familias y Menores en Riesgo de Exclusión del Ayuntamiento de Villafranca. Carlos Pajuelo visita nuevamente Villafranca, en medio ha quedado una pandemia y es la primera ocasión que tiene de volver con público. La primera vez que volvemos con público, sí. ¿Ganas, Carlos, de volver a encontrarse con la cercanía? Bueno, pues sí, porque no es lo mismo, ¿verdad?, hablar desde el salón de tu casa, que le hablas al ordenador y tú te emocionas y no sabes, ¿no?, qué impacto está teniendo aquello que dice. Así que sí que tenía ganas de, bueno, pues como todos teníamos ganas, ¿no?, un poco de ir volviendo a la normalidad, aunque sea así embozados, sí, pero poder vernos por lo menos. Por lo menos algo trascenderá de nuestras emociones a través de los gestos, de las arrugas o de los ojos. Bien, Carlos, vuelve con el tema de las emociones como fondo y el control de las mismas en la tarea de educar. Recuerdo en una película que veíamos hace poquito, El olvido que seremos, ese enorme papel, Javier Cámara decía en su papel, si quieres un hijo bueno, hazle o permite que sea feliz, contribuya que sea feliz. Si quieres un hijo mejor, pues a que sea mucho más feliz. ¿Ese es el secreto? Bueno, yo creo que realmente el secreto, ¿verdad?, para educar no existe. El hecho de educar es un hecho de comunicación con nuestros hijos y, por lo tanto, si hay comunicación va a haber conflicto. Lo que ocurre, yo creo que los padres tenemos que prepararnos un poco para ver cómo queremos ejecutar o realizar esa comunicación con nuestros hijos. A mí me parece que tenemos que ser conscientes, ¿no?, que nuestras emociones como padres influyen muchísimo a la hora de educar. Y nuestras emociones son el resultado de nuestros pensamientos, de nuestras creencias, de las presiones que vivimos alrededor, de que hoy en día todos opinamos sobre qué es lo que hay que hacer para educar a los hijos de los demás, ¿no?, de lo difícil es educar a los nuestros. Y esa emoción, de acuerdo, es la que a veces nos genera la tensión y el malestar. Yo creo que la felicidad no es la ausencia de llanto y de malestar, cuidado, es decir, y cuando estás educando a un hijo, necesariamente las normas, los límites, la frustración va a ser parte, ¿no?, de esa relación, de esa interacción. Y los padres lo que tenemos que tener es la paciencia, ¿no?, de acuerdo, para ayudar a que nuestros hijos se vayan, por decirlo así, ellos autoconcienciando, autocontrolando, asumiendo, ¿verdad?, las normas, la manera de comportar. Porque eso es lo que haremos, entonces lograremos nosotros que sean nuestros hijos los que tengan el protagonismo en la educación y no los padres. Y yo creo que esta es la idea que quería transmitirle hoy, ¿no?, a los padres de aquí. Que esto de educar en positivo, también lo se llaman, o otros padres lo conocen por la disciplina positiva, básicamente en lo que consiste es que la autoridad es importante, pero administrada con afecto y con cariño. Y lograr, ¿no?, ser capaces de manejar esas dos variables, ¿no?, tanto por un lado la autoridad con el cariño, es lo que nos puede ayudar, es lo que nos va a ayudar a educar a nuestros hijos, ya que nuestros hijos se vayan construyendo como personas. Para eso hace falta reconocer, identificar, y sobre todo los padres tienen que hacer una previa tarea de reconocer sus emociones. Efectivamente, es decir, que si es que muchas veces nosotros cuando discutimos o peleamos con nuestros hijos, no es tanto por lo que hacen nuestros hijos, porque los hijos están aprendiendo y para aprender se equivocan, ¿no? Yo creo que muchas veces es por el temor que tenemos de qué pueden opinar los demás, lo que vemos en los hijos de los demás, las comparaciones que hacemos. Entonces nos genera frustración. Los hijos son una máquina de dar problemas, ¿de acuerdo? Es decir, cuando digo problemas, es verdad, hay que estar pendientes, cuando no es una cosa es otra. Y vivimos en un mundo muy hedonista, muy cómodo, y nadie quiere tener problemas. Yo creo que también por ahí vienen esas discusiones. Por eso yo también, es importante, ¿no? Es decir, la infancia dura poco tiempo, ¿eh? Nuestros hijos, es verdad, crecen enseguida. Entonces, no podemos
permitirnos el lujo de desaprovechar estos mejores años, ¿no?, que tenemos para influir en nuestros hijos. Y la manera, creo que mejor de influir en nuestros hijos es que los padres seamos conscientes de cuáles, de cómo son nuestros temores, de cómo son nuestros hijos, ¿de acuerdo? Que no son perfectos. Los niños tienen la manía de parecerse a su padre y a su madre, ¿de acuerdo? Entonces muchas veces, como padres, nos cuesta trabajo hasta admitir eso. Y yo creo que desde esa óptica, si los padres fuéramos capaces de regularnos más, ¿de acuerdo?, a lo mejor es más posible entonces que esta interacción que tenemos con nuestros hijos, ya digo que no tiene que ser la casa de la pradera y todo happy, no, pero sí que entender, ¿no? Si los padres entendiéramos a veces más el comportamiento de nuestros hijos, les diríamos, sí, sí, es verdad, si es que te entiendo, entiendo que estés enfadado porque quieres galletas, tal, y lo entiendo, pero no puede ser. En vez de que nos ponemos con una yugular ingurgitada y cuántas veces, y terminamos de algo peleando por algo que teníamos que intentar resolver o afrontar de una manera, digamos, más tranquila. Sí. Y pasa por conocer también las diferentes etapas evolutivas en el desarrollo de un niño, un desarrollo que pasa por la etapa de rabietas, por la etapa de adolescencia, claro, de pubertad. Claro, por todo, es decir, cada etapa tiene aspectos positivos y unos costes, ¿no? Es decir, y es verdad, las rabietas en los niños son una respuesta que yo diría normal, si es que las rabietas son naturales. Claro, es que es natural, es decir, un niño que tiene rabietas no es un niño malcriado o es un niño caprichoso, no, es decir, las criaturas quieren algo y cuando quieres algo, es decir, y tienes 2 años o 3 años, tú no entiendes que te digan que no, porque esto no lo puedes tener ahora, porque esto va a ser para después, yo lo que lo quiero es ahora. Entonces yo creo que los padres tenemos también que entender el valor que tiene esa rabieta, ¿de acuerdo? Y sobre todo, ¿cuál es la forma de actuar para ayudar a nuestros hijos a que se vayan tragando, aguantando, controlando, regulando esas rabietas? Por último, y atendiendo la actualidad, es que no nos resistimos. Sí. Le voy a preguntar por el juego del calamar, porque es algo que está en, bueno, está en los medios y sobre todo está al alcance de muchos niños. No sé. Ya, vamos a ver. Yo he visto el juego del calamar y lo vi a lo bestia, me puse a ver capítulos y me vi uno tras otro. En fin, desde luego no es una serie para niños, esto que quede dicho. Ahora, de ahí ahora decidí, oye, ¿por qué los niños juegan, niños de primaria, juegan en el patio del colegio al pollito inglés versión coreana? Pues es que no hace falta, de acuerdo, que los niños vean eso. Eso, esta película, esta serie, forma parte de, está en las redes sociales, en los comentarios, está en todo. Por lo tanto, los niños, de acuerdo, no hace falta que la vean. Eso está ahí y lo reproducen. Vamos a ver, el otro día yo leía, decía, no, es que esto es peligroso porque los niños no distinguen la ficción de la realidad. Eso es verdad, pero son los niños pequeñitos, de 4 o 5 años. Los de primaria distinguen la realidad de la ficción. Y esta serie no deja de ser una especie de videojuego. Tú la ves y tiene una estética de videojuego. Y por eso tiene tanto éxito entre los adolescentes, ¿de acuerdo? Porque es, claro, y ellos están acostumbrados a ese lenguaje y distinguen estupendamente. Yo le cuento a muchos padres para tranquilizarlos. Yo recuerdo cuando mis hijos, sobre todo un hijo mío, era adolescente, jugaba a un juego que había entonces, se llamaba San Andrea o así, que era, bueno, pues de con un coche, de robar bancos, y te montabas en el coche, e iba por la acera y atropellaba viejitas, viendo todo lo que había. Y le dije un día, hijo, ¿no te parece que es muy violento, tal? Y mi hijo me miró diciendo, papá, es un juego. Y es verdad, mi hijo se sacó el carnet de conducir y hasta ahora no ha atropellado a ninguna viejita ni le gusta ir por la acera. Tenemos también que entender, es verdad, que la percepción que tienen nuestros hijos de la violencia es totalmente diferente. Mira, hoy sería mucho más problema la película Bambi, matar a la madre de Bambi, vamos, se cerrarían los cines, ¿de acuerdo?, protestando. Y sin embargo hacemos una protesta porque es verdad que es una agresividad, ¿de acuerdo?, exagerada. Cosa que digo que para lo mejor los niños, entre comillas, el mensaje que tiene a lo mejor no lo van a captar. Pero yo le digo a los padres, habla con tu hijo. Coméntale tú. Si es que los padres tenemos que ser los influencers, que no nos van a hacer ni caso, eso sí. Pero si nos quedamos callados, menos caso. Es decir, nosotros tenemos que
una vez y exactamente, y hablarles y a ver qué es lo que piensa y qué es lo que cree. Y así también tenemos conocimiento para poderlos educar, para poderlos reconducir, y también estoy convencido que para calmarnos. Muchísimas gracias, siempre es un placer escucharles. Muchas gracias a vosotros.